Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. La inmunoterapia busca estimular las defensas de nuestro cuerpo contra células cancerosas. Tratamiento médico que, combinado con quimioterapia, amplía la esperanza de vida en pacientes con cáncer. Estudios relacionados a este tratamiento arrojan avances que han tardado 30 años en conseguirse para mejorar la vida de pacientes con cáncer de pulmón. El paradigma en el abordaje de ciertos tumores de pulmón logra un paso más en la curación. Un tratamiento combinado de quimio e inmunoterapia antes de la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón en estado intermedio sin metástasis permite aumentar la supervivencia más de un 20% respecto al tratamiento convencional. El presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, el oncólogo Mariano Provencio, comenta este hecho. El porcentaje de cirugías posibles, cirugías completas, teóricamente curativas en el estudio NADIN-2, con quimio inmunos del 93% versus el 69% con quimio solo. El informe al que hace referencia el doctor Provencio es el estudio NADIN-2, que fue presentado en el Congreso Mundial de Pulmón 2022 de Viena. Allí explicó que con este avance es posible que, sin agregar mucha toxicidad, más personas se operen, dada la efectividad para reducir el tamaño del tumor. Estamos convencidos de que este va a ser el estándar de tratamiento en estos pacientes de forma clara, no tenemos ninguna duda, y tampoco a nivel internacional. De hecho, la FDA ya ha aprobado esta aproximación en pacientes en Estados Unidos desde estadios 1B a 3A. Creemos que esto pronto llegará también a Europa. Hemos sido los primeros en España, esperemos que España también sea de los primeros en tener esta aprobación regulatoria, que va más allá de una aprobación de fármaco. Esta nueva estrategia supone un hito pionero en un campo en el que no había cambios desde hacía 30 años. Para este proyecto ha sido necesaria la colaboración multidisciplinar para lograr un beneficio en pacientes con un tumor de alto impacto y una mejor calidad de vida. El dolor físico es la señal de nuestro sistema nervioso cuando algo no anda bien en nuestro cuerpo. Sin este sistema podríamos hacernos daño gravemente sin darnos cuenta. Pero en algunas personas, el dolor físico puede durar meses o años, afectando sus actividades cotidianas. Por esta razón, el dolor crónico es también uno de los desafíos en salud que enfrenta Latinoamérica. El dolor crónico es una condición que limita la vida de muchas personas y hoy América Latina tiene el reto como región de armonizar los protocolos para tratar este padecimiento. Un reto que se plantea dentro del marco del 14º Congreso Latinoamericano de Dolor en Lima, Perú, y en el que participan 600 especialistas para promover el avance científico y el abordaje del dolor crónico. Este padecimiento ya es considerado como una enfermedad y la OMS reconoce que se debe mejorar la calidad de vida de las personas que por más de 6 meses han convivido con todo tipo de dolencias que afectan su salud física y mental. El presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor, Enrique Orrillo, explica que hoy la necesidad en la región está en avanzar y entender que el dolor implica a todas las especialidades médicas. El tratamiento del dolor desde el inicio debería ser multidisciplinario, es decir, con varios profesionales médicos y no médicos. El dolor está clasificado y cada paciente puede presentar desde agudos hasta crónicos. Es una enfermedad que no se puede subestimar y está a la par de una hipertensión arterial. No debería estar circunscrito únicamente a los pacientes con cáncer, porque parece que al principio esa era la idea de las unidades de cuidados del dolor. Por eso Latinoamérica necesita encontrar estándares mínimos para atender a los pacientes y, lo más importante, contar con más unidades de dolor en los hospitales, como en el caso español, que según la jefa de la unidad del dolor del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, Concepción Pérez, en los últimos 14 años se ha avanzado mucho porque se han creado políticas sanitarias. También en 2011, por ejemplo, se creó un documento que hablaba sobre cómo
qué tenía que tener una unidad del dolor, cómo crearla y qué estándares tenía que tener para tener determinadas acreditaciones. Más del 80% de los pacientes con dolor crónico en el mundo se enfrentan a un manejo inadecuado y en Latinoamérica, entre el 27 y el 42% de la población que lo padece, según estimaciones de la FEDELAT, también la realidad es similar. Por eso, el Congreso busca que los sistemas de salud atiendan este padecimiento y su adecuado abordaje. La inmunización es un proceso que nos brinda resistencia o inmunidad ante una infección. Además, ofrece bienestar a la población de un país, erradicando o controlando algunas enfermedades. No obstante, para el gobierno venezolano, la meta de poder ofrecer inmunización básica en los centros de salud pública se ve muy lejana. Un alarmante retroceso en Venezuela. El déficit de vacunas en el sistema de salud pública y la falta de información han llevado las tasas de inmunización básica por debajo del 95% requerido para evitar brotes, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente no llegan a 80%, según la OMS, tras 5 años de caída. Recientes reportes de Organización Panamericana de Salud nos hablan de coberturas y si hablo, por ejemplo, de vacunación contra la polio, Venezuela, el ideal es el 95%, una situación de riesgo ya es 80% y Venezuela está cercana al 50%, alrededor del 50% de cobertura de vacunación contra la polio, lo que nos pone en un riesgo bastante delicado de la reemergencia de esta enfermedad. Además, hay algunas vacunas inexistentes en la red pública. Desde el 2017 no hay disponibilidad para la población de la vacunación contra rotavirus, que es la primera causa de diarreas y de mortalidad en niños menores de un año, y de la vacuna contra el neumococo, primera causa de neumonías, de meningitis y de otitis en niños menores de 5 años y en adultos mayores. Solo hay dosis en el sistema privado, por lo que a muchas familias se les hace cuesta arriba, mientras la canasta alimentaria multiplica más de 15 veces el salario mínimo diluido por la inflación. Las que son privadas no se las puse, porque es costoso. Cuesta más de 40, $30 cada vacuna. Son las meningococo, esas así. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que denuncia dificultades para comprar vacunas por las sanciones de Estados Unidos, lanzó en julio una campaña para intentar frenar el retroceso. La Organización Panamericana de la Salud respalda el plan, aunque el país perdió acceso a dosis de bajo costo del fondo de esa institución por una deuda de más de 12 millones de dólares. La Oficina de las Américas de la OMS envió 4,4 millones de vacunas contra la polio, la rubiola y el sarampión para la campaña estatal iniciada en julio. Las metas, sin embargo, se ven lejanas. Tenemos muchos padres jóvenes que no están orientados debidamente hacia la importancia de mantener protegidos a sus niños con las vacunas que se ofrecen. Iriarte reconoce que quizás hay fallas de divulgación. No hay datos sistematizados sobre la disponibilidad de dosis en un país con una amplia campaña en pro de la vacunación contra el coronavirus, pero no de la inmunización regular. Enfermedades que estaban controladas, como sarampión o malaria, tuvieron rebrotes en los últimos años. La pérdida auditiva en edades tempranas afecta la capacidad de los niños y las niñas para desarrollar habilidades importantes como el lenguaje. Entre más rápido se detecte un problema de audición en un menor, será más probable que pueda desarrollar todo su potencial con ayuda del tratamiento adecuado. A continuación, desde el Hospital Civil de Guadalajara, nos comparten más información sobre la hipoacusia infantil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adianaí Palomino Alvarado. Soy residente del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde del área de otorrinolaringología y hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia que es la detección precoz de hipoacusia infantil.
¿Qué es la hipoacusia? La hipoacusia es la pérdida de la capacidad de audición del paciente y esto va a conllevar a problemas para el desarrollo posterior de él mismo. Por ello, es muy importante la detección de manera precoz. ¿Pero qué vamos a observar en el paciente? Bueno, en el recién nacido vamos a observar diferentes tipos de gesticulaciones en el paciente ante un sonido, incluyendo si este le desagrada va a provocar en él el llanto. También va a haber una dilatación de sus pupilas y va a tener activo lo que es un reflejo cocleopalpebral. ¿Y qué significa este? Es que el paciente va a cerrar sus ojos ante la respuesta de un sonido y asimismo va a tener una extensión de su cuello hacia atrás. De los 4 a los 7 meses va a haber una búsqueda del niño o del infante, una búsqueda sonora. Va a emitir unos laleos y el reflejo cocleopalpebral va a seguir siendo presente. De los 7 a los 9 meses el paciente ya va a localizar el sonido y va a emitir también diferentes tipos de laleos con diferentes tonalidades. De los 9 a los 13 meses va a emitir ruidos, estos ruidos van a ser en diferentes tonos y asimismo va a iniciar con la imitación de sílabas como ma y como pa. De los 13 a los 24 meses el paciente ya va a localizar el sonido a larga distancia, esto puede incluir de una habitación a otra y asimismo va a responder a sonidos con palabras. ¿Esto por qué es importante? Bueno, en México se sabe que cada año hay un aproximado de 2.000 a 6.000 niños con hipoacusia o sordera congénita, es decir, desde su nacimiento. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues en México cada año hay de 2.000 a 6.000 niños que nacen con hipoacusia y sordera. Por lo tanto, ¿qué programas nos ayudan para la detección de estos a tiempo? Bueno, pues entre ellos tenemos el tamiz auditivo neonatal. Este tipo de estudios se realiza de manera no invasiva en el paciente. Se coloca un pequeño audífono en el oído del paciente y se realiza por unos minutos una prueba y se obtiene el resultado inmediatamente. Pero ¿cuándo realizar este tamiz auditivo? Se recomienda que este estudio se realice desde el nacimiento hacia los primeros 3 meses de edad. Esto es con la finalidad de tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno del paciente. Recuerden acudir al Hospital Fray Antonio Alcalde en el área de otorrinolaringología para la evaluación de este tipo de padecimientos. La pandemia demostró la importancia de los servicios digitales en el área de la salud. Gracias a que la adopción de herramientas digitales aumentó de manera importante, una nueva propuesta busca crear una red de información digital denominada Espacio Europeo de Datos Sanitarios, para que, entre otras cosas, los ciudadanos puedan viajar por el mundo con su historial médico en su celular. Cada día en toda Europa el personal sanitario genera millones de datos médicos. Sin embargo, no se utiliza todo el potencial de esta enorme cantidad de información. Se espera que el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, lanzado en mayo de 2022 por la Comisión Europea, llene ese vacío. Este ecosistema específico para la salud hará que los datos sanitarios sean más accesibles para los pacientes y los profesionales y aportará las condiciones técnicas necesarias para utilizar con seguridad esta información con el fin de impulsar la investigación y la innovación. Hay dos tipos de uso de los datos sanitarios. El relacionado con la asistencia sanitaria se conoce como uso primario. El uso secundario se refiere a la información procesada bajo estrictas condiciones de seguridad y confidencialidad para la elaboración de políticas o para la mejora de productos sanitarios, por ejemplo. Viajamos a Grecia para descubrir cómo se podría potenciar una empresa de salud digital mediante el intercambio de datos y superar la actual fragmentación de las normas sanitarias en Europa. Para ampliar las oportunidades de negocio, iniciativas como Integrando las Empresas Sanitarias promueven especificaciones comunes. En el mercado europeo, el sector de la salud electrónica y las empresas se enfrentan a diversos obstáculos. En efecto, el ámbito de la salud electrónica constituye un mercado fragmentado, en detrimento de los ciudadanos europeos, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Asia. El mercado europeo de la salud digital está valorado en unos 40.000 millones de euros y sigue creciendo. Para empresas como Gnomon Informatics, especializada en productos de salud electrónica, un intercambio coordinado de datos abriría las puertas a un mercado de ámbito europeo. Eso beneficiaría tanto a los pacientes como a las empresas.
La modelización de los datos médicos es muy importante tanto para los ciudadanos europeos como para el resto del mundo. Un paciente puede tener todos sus datos médicos y el historial de sus enfermedades en un único dispositivo. De este modo puede llevar esos datos consigo en sus viajes por distintos países y puede utilizarlos en cualquier centro de salud y con el médico que elija. Por ejemplo, al mejorar la interoperabilidad entre los proveedores de servicios sanitarios de toda Europa, también será posible evitar la duplicación de pruebas médicas, con los consiguientes efectos positivos en los costes sanitarios y en el seguimiento de los pacientes. El uso de un espacio europeo de datos sanitarios es la dirección correcta para un enfoque arquitectónico de los sistemas de salud electrónica. Esto da la orientación que puede permitir a Europa crear una industria sanitaria electrónica y servicios de calidad. La conexión entre el ecosistema médico y el digital se basa en la interoperabilidad, es decir, que los sistemas informáticos lean, utilicen e intercambien datos sobre una base común. La semántica es una habilidad clave para salvar la brecha terminológica entre los distintos sistemas de programas informáticos sanitarios. El siguiente paso es acordar las reglas gramaticales, es decir, la estructura de la sintaxis de la información recibida. Una vez que esté plenamente implantado, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios contribuirá a ampliar los horizontes del mercado sanitario europeo. Además, permitirá a las pequeñas y medianas empresas europeas colaborar entre sí en el desarrollo de nuevos e innovadores productos para el sector sanitario. Los trastornos alimenticios son enfermedades muy complejas. Por lo general, se desarrollan durante la adolescencia, impulsados por la imagen que deseamos mostrar a los demás. La anorexia o bulimia afectan a todos por igual, pero el estigma social lo ha relacionado en su mayoría a las mujeres. No obstante, estos problemas de salud afectan a más hombres de los que se tiene registro. Seguro que has oído hablar mucho de los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres, pero quizá no te suene tanto cómo afectan a los hombres. Los especialistas aseguran que cada vez más chicos acuden a sus consultas. Si te preguntas cómo son los trastornos alimentarios en ellos, ¿les afecta igual que a las chicas? No te vayas. Muchos lo sufren sin ser conscientes. Hay poca información al respecto. Casi toda está enfocada a las mujeres, desde internet hasta las propias terapias. Leía todos los síntomas y o estaban escritos en femenino o hacía mucha referencia, ¿no?, a lo que era la mujer. Él, como otros, no se imaginaba que esta enfermedad pudiera afectarle. Y no es para menos. El 90% de quienes la sufren son mujeres, frente a un 10% de hombres. Pero hay expertos que discrepan de ese dato. La realidad es que hay chicos que sufren algún trastorno alimentario, pero no se atreven a pedir ayuda porque la ven como una enfermedad considerada de chicas, por estigma. Parece como que hay una idea de que el varón en general pues sufre menos por cuestiones de su imagen corporal y que la comida pues es una cosa que le da más igual. Por ese mismo desconocimiento hay menos estudios y poco se sabe de cómo afecta a los chicos. Sí que conocemos de la tendencia a sufrir dismorfia muscular, lo que se conoce como vigorexia. En hombres es menos común la bulimia, pero sí hay muchos casos de anorexia nerviosa o de trastorno por atracón. Los cuestionarios para determinar si una persona sufre un TCA parecen dar por hecho que lo rellena una mujer. Preguntas como ¿deseas tener la tripa plana? Choca con la ambición de muchos chicos por tener unos abdominales marcados. La pérdida de peso tiene que ver o suele tener un componente de visibilizar una masa muscular que se va a ver más cuando yo tengo un porcentaje de grasa corporal inferior. También sabemos que se detecta más tarde que en mujeres, lo que complica el tratamiento. En varones la enfermedad suele manifestarse entre los 16 y los 19 años, mientras que las jóvenes a partir de los 12. En general, etiquetamos demasiado, nos fijamos mucho, ¿no? Se fija mucho en qué tipo de cuerpo tienes, cómo tienes el cuerpo. Algunos estudios apuntan a que los hombres homosexuales tienen más riesgo de sufrirlas. Dentro del colectivo, muchos denuncian una gran exigencia física, lo que se ve sobre todo en las aplicaciones para ligar. Aunque la gran pregunta es, ¿por qué está afectando más ahora a los hombres? En los últimos años ha aumentado la exposición de la imagen pública y con ello la presión estética. Cada vez nos afectan más los comentarios sobre el físico. Las mujeres siempre han estado en el punto de mira de estrictos cánones de belleza. Soy guapa. A lo largo de la historia lo hemos visto en el cine. La chica más guapa del mundo. Y hasta en la publicidad.
las redes sociales han impulsado el culto al cuerpo. Recibo mucha publicidad de dietas con fotografías ya de hombres, ¿no? De gimnasio, de vitaminas. También se ha investigado algo que podría parecer paradójico. Si en las chicas los trastornos tienen que ver con la presión de la mirada masculina, en los hombres no pesa tanto cómo nos perciben las mujeres, sino cómo nos vemos entre nosotros. Como que viene implícito dentro del circuito de la masculinidad, del propio funcionamiento de los roles de género. Imaginamos que estás en la sala de entrenamiento, estás sometido a un escrutinio de fiscalización masculina. El ejercicio compulsivo en los hombres no está tan mal visto como en las mujeres. En su caso, es más fácil que salten las alarmas. Esta enfermedad sigue estando muy feminizada. Y está por ver si los trastornos en hombres terminan por tener la misma visibilidad que ya tienen en ellas. La realidad virtual no se limita a los videojuegos. En la actualidad, esta tecnología se aplica en muchos aspectos de la vida. En la medicina, por ejemplo, sirve para crear modelos de aprendizaje que faciliten la interacción del usuario en un mundo virtual, que dan paso a un ejercicio seguro de prueba y error para los estudiantes de medicina. Simulation allows us to do is to have our students fail in a safe environment, and to feel safe to fail allows the students to take those next steps in their learning to practice the skills and techniques that they'll need when they come to meet real patients. Simulation-based learning is very much like an adjunct to clinical-based teaching. So I would never say that doctors need to get off the wards and stop seeing patients and stop speaking to patients. The student is treating the asthmatic patient, and if he treats it in the appropriate way, the patient will improve. If he doesn't treat in the appropriate way, then the patient will deteriorate. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.